Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, la puerta milenaria. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Ahora ya soy, voy a empezar con lo de la historia principal. Y el cual consiste en llevarle ahora el collar a Claudia, el cual lo hemos recuperado después de derrotar al trío de las sombras. Ahora tocará volver a hacer el mismo trayecto. Ups. No sé qué me pasó, pero me atraparon. Vamos a usar... Ah, no, no tenemos... Entonces, golpe potente. Sí, ¿por qué no? Listo. Y cae sobre esa nubecita. Y ahora vamos a lanzar, a usar lanzaconcha. Sí, lo derrotamos. Y experiencia para mí. Listo. A ver. Entra en el tubo. Y ahora vamos a, ahora sí, a volar y a volar. Y ahora sí. Ole, a que no me alcanzas. No me alcanzó. Quedan 8. Tengo 8. Ahora ya tengo todo completo. Ahora sí. Y ahora, a llegar al tubo. Ahora sí. Wow. Ahora sí. Listo, llegamos a la casa de Claudia. Y guardamos por si acaso. Listo. Ahora sí. Vamos a darle el collar preferido de Claudia. ¡Qué alegría! Habéis encontrado mi querido collar. Me da vergüenza salir así. Dejad el collar en la puerta y esperad un momento. De acuerdo. Esto es otra cosa. Ahora ya soy la misma de siempre. ¡Qué alegría! Ahora una bola de disco. Salió Claudia. Ahí va. ¿Has sido tú el que ha encontrado mi collar? ¡Qué galante! Y eres muy atractivo. Este favor te lo tengo que devolver de alguna forma. Ven aquí, te voy a pegar un achuchón.
Ven a mis abrazos, pichoncito. Uy, se derribó a Puniel y a Coop. ¿Te has desmayado de la emoción? ¡Qué mono! Por cierto, pichoncito, estabas buscando los cristales estelares, ¿no? Estos cristales que aparecen en la leyenda del tesoro de Villa Viciosa. Sería fantástico vivir una aventura buscando esos cristales tan bellos como yo. Justamente estaba pensando un poco de emoción no me vendría nada mal. Además, no puedo resistirme a un hombre tan varonil como tú. Vivamos juntos esta aventura. Llévame contigo. ¿Lo harás, pichoncito? Por supuesto. ¿Por qué no? Voy a tomar un pantallazo del juego. Ahora sí, ya. Ahora hay un miembro más en el equipo. Habilidades de Claudia. Pulsando X harás que sople un viento con el que podrás hacer volar las cosas. Si utilizas el viento contra un enemigo, quedará aturdido por unos instantes. Si mantienes el botón pulsado, podrá lanzar un viento huracanado. Uy. Tiene el poder de los vientos. Durante el combate, Claudia se lanzará contra el enemigo aplastándolo con su placaje. O también lo podrá hacer volar por los aires con su vendaval. Llegamos. Oye, Mario, parece que has cautivado a Claudia con tus encantos. En cualquier caso, no hay tiempo que perder. Encontraremos la entrada secreta con la ayuda de Claudia. Volvamos al gran árbol. Y ahora vamos a guardar por si las moscas. Y ahora sí. Tenemos todo. Listo, excepto el punto de corazón que perdí. Y ahora ya salimos de ahí. Vamos a recuperar un poquito de corazón. Ahora vámonos al gran árbol. Siguiente destino, el gran árbol. No lo hicimos a tiempo. Le dimos más golpes de lo necesario. Volvemos el... Tengo que... Casi peleo. Y aquí va. Toma. Toma ya.
Uy, es malo. Eso va a ser malo. Miremos a ver si hay algo. Sí, una flor de fuego los quemará. Debía haberla usado antes. Bueno, el punto es que ya hemos acabado con esos nubarrones. Listo. Algo de dinerillo. Y un punto de flor. Bueno, ya ahora, sin más demora, vamos a dirigirnos al gran árbol. Aquí no me alcanzan. Listo, ya estamos acá. Un mensaje. Vamos a ver de quién es. No, luego. Por fuera de cámara lo veo. Ahora, vámonos al gran árbol. Y ahora vamos a entrarnos ahí. Ahora mismo vamos. Ahora. A soplar por acá. Y encontramos la entrada secreta. Oh, ahí está. Es la entrada secreta. Ahora ya puedo entrar. Menos mal que tienen una entrada secreta. Para así, en caso de emergencias. Estos punis son encantadores. ¿Sabes, pichoncito? Hasta hace poco yo era una gran actriz. Era tan famosa que no existía nadie que no hubiera oído hablar de mí. Pero el brillo del glamour oculta la sordidez de un mundo oscuro. Algo realmente despreciable. Yo no encajaba allí y por eso vine a este bosque. Los punis venían de vez en cuando a verme y a través de ellos renació en mí aquella inocencia que tenía cuando deseaba convertirme en actriz. Y gracias a ellos me he dado cuenta de que sigo amando el escenario. Me gustaría experimentar de nuevo aquella emoción ante el estreno de una obra. Y todo ello se lo debo a los punis, que me han devuelto la alegría de vivir. Mario, ya está. Y listo. Se abre una puerta. He conseguido abrir la puerta desde dentro. Vean, vamos, por aquí. De acuerdo. Estoy en deuda con los punis. Vamos, pichoncito. Listo. Vamos a ver. Ah, encontramos dinero por los arbustos. Siempre es interesante mirar por los arbustos. Uh-huh.
¿Eh? ¡Qué raro! No los veo por aquí. ¿Dónde estáis? Funicleta, Unílope, hola. Salid. Pero no sale ninguna de ellas. Ah, son dos Mega X. ¿Quiénes sois? ¿Cómo habéis conseguido entrar? Contestad. Oye, tú, el del bigote, no serás Mario, ¿verdad? ¿Cómo? Acabemos con él. Ahora nos estamos enfrentando a nuevos enemigos. PKX nos dijo que le avisáramos si encontrábamos a Mario. ¿Eres imbécil? Si le derrotamos, seguro que nos ascienden. Ahora que lo dices, vamos a por él. ¡A por él! Y ahora nos enfrentamos a los Mega X. Justo en la entrada. ¡Qué gran bienvenida, ¿no? Bueno, vamos a cambiarlo a Gomarina, a cambiar a Claudia por Gomarina para así describirlos. Es un soldado X, un miembro de las Fuerzas Armadas de los Mega X. No es que quede muy fino, pero para entenderlos... son el último mono. No son el último mono. Qué graciosa. Puntos de corazón máximo 4. Poder de ataque 3. Poder de defensa 0. Se pueden aumentar de tamaño tomando un líquido extraño. Si hay uno, no pasa nada. Pero si hay dos y encima están agrandados, entonces habrá problemas. Uy, mira qué gran poder de ataque. Ah, no logramos defendernos. Bueno. Dos son mejor que uno. Sí. Eso es poder. Vamos a darle cabezazos. Eliminamos a uno. Vamos a ver ahora. Buena defensa, Gomarina. Aunque ya... A 5 de caer. Vamos a usar el golpe potente a ver cuánto daño le causamos. Sí, los derrotamos. Maldición, no te saldrás con la tuya. La próxima acción será informar a PKX. Recibió tremendo palizón. Y por suerte está muy cerca de la... Estamos muy cerca de la entrada. Mario sabía que podría con ellos. Me pregunto dónde se habrán metido todos. ¿No se habrán marchado? Vaya, con que estabas ahí, escondidos. Salid, que os traigo a nuestro salvador.
es enorme. Seguro que ese del bigote ha venido a devorarnos. Vaya. Vaya desconfiados. Ah, ¿tú también por aquí? Ay, aquí están los demás ponis. Es enorme. Me desmayo. ¿Qué nos pisa? Qué peligro. Vaya bigote, qué miedo. Quiero tocarle. Algunos sienten miedo, algunos sienten curiosidad. No pasa nada. Mario ha venido a ayudarnos. Acabará con todos ellos como hizo con los dos tipos de antes. Y aquí vienen. Mario, te los presentaré. Este es... Un momento. Todavía no sabemos si ese tipo es nuestro amigo o enemigo. Y si es un espía... ¡Qué desconfiado! Ese puni grande. ¿Qué estás diciendo, Punillo? ¿Punilio? Mario no tiene nada que ver con esos tipos. Él ha venido a ayudarnos. Y uniendo nuestras fuerzas, podremos expulsarlos. El gran árbol volverá a ser nuestro hogar. ¡Bobadas! Y deja de hablar como si fuera nuestro jefe. Además, no tienes ni idea de lo que nos ha pasado mientras estabas por ahí. ¿Cómo? Explícate mejor. Por cierto, ¿qué ha sido de los demás? ¿Dónde se han metido? Esos tipejos los han apresado. A todos, incluso a Punicleta. Y también a tu hermana. ¿Cómo? ¿A Punílope? ¿Lo dices en serio? Muy en serio. Se los han llevado a algún sitio. Es porque no quisieron decir dónde se encontraba no sé qué cristal. Pero si nosotros no sabemos nada... No puede ser, Punílope. Tenemos que rescatarlos cuanto antes. ¿Qué tonterías estás diciendo? No podremos hacer nada. No solo son ellos. También estos espinosos pinches quieren echarnos de nuestro árbol. Se han aliado con esos tipos para quedarse con él. Estamos acabados. Y ni siquiera tu bigotudo amigo podrá hacer nada para ayudarnos. ¿Cómo puede ser tan cenizo? Si no lo intentamos nunca sabremos si podremos conseguirlo. Si colaboramos entre todos, ni ellos ni los pinches serán rivales para nosotros. Pero para eso debemos permanecer todos unidos. Bobadas. Pues esto que tienes... Puesto que tienes tanta confianza. Que nos demuestre el del bigote cuánto puede dar... Decir su fuerza. ¿Qué estás insinuando? Si tú y el del bigote consiguierais liberar a los demás, os prestaría mi ayuda. Pero está claro que es una tarea imposible. Hagámoslo. ¿Qué te parece, Mario? ¿Vendrás conmigo y a rescatar a los demás? Sí. Pero antes... Primero vamos a curarnos. Y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirnos voy a enviarle saludos a Garfi7na,
e historias de terror con un Cold Willy. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!